Buenas tardes. Yo voy a ser extremadamente breve. Sé que eso suena peligroso, siempre que se dice, es como una amenaza, pero en esta ocasión es realidad porque yo creo que casi todos conocen y conocen bien a don Juan Manuel Bonet. El inicio de este ciclo constreñido, reducido y condicionado por el dichoso COVID, pues lo presidió él como coordinador del seminario que ha articulado y Rafael Inglada pues, hizo una presentación mucho más extensa, intensa y brillante que la mía. De todas formas, no me resisto a recordar que es uno de nuestros mayores especialistas en historia del arte. Estoy viendo aquí a Charo Camacho y me sale aquello tan castizo de decir que de casta le viene al galgo porque es hijo de don Antonio Bonet Correa y ha sido director del IBAN, director del Reina Sofía y director del Instituto Cervantes, pero eso es demasiado reduccionista para Juan Manuel, como saben, es crítico de arte, colabora asiduamente con el ABC, ha comisariado exposiciones de prácticamente todos los artistas españoles que han tenido un cierto interés. Elaboró, como saben también, el Diccionario de las Vanguardias, tiene una memoria enciclopédica y hoy ha hecho un esfuerzo tremendo por estar aquí con nosotros, por cerrar este seminario, ciclo, charlas que hemos tenido en relación con el París español, dado que tenemos en la exposición semipermanente ya por muy poco tiempo más, por si alguien no la ha visto todavía, sobre artistas españoles en la colección del Centro Pompidou. Así que si en aquella charla inicial Juan Manuel cogía el listín telefónico de Ramón y se paseaba por aquellos artistas que habían tenido relación y presencia, por tanto, en el listín, pues hoy coge, digamos, figuradamente el mapa de París y hace un recorrido por la presencia española tan importante en esos momentos clave y álgidos del arte del siglo XX. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar en esta, como se dice en Andalucía, en esta tu casa y en esta tu ciudad, y gracias por el esfuerzo de acompañarnos. Pues muchas gracias, José María, por estas palabras tan amables y por la invitación a organizar este ciclo, que, como dices, pues se quedó un poco reducido debido a que tardamos en ponerlo en marcha, la COVID incluso ha causado bajas en la tropa porque ha habido conferenciantes que no han podido venir, ¿no? Y bueno, pues efectivamente este ciclo lo inauguré yo a finales del año pasado con una charla que era muy, bueno, algunos de vosotros estuvisteis en ella y fue una charla muy centrada en un documento que quiero sacarle algún partido más, que es un documento que próximamente tengo pensado hacer un texto largo, un libro probablemente, sobre esa agenda, ¿no? Una agenda es como una agenda telefónica, además, efectivamente, donde venían a veces las señas, pero sobre todo los teléfonos de los españoles o franceses que trataba Ramón Gómez de la Serna, pues aquello me proporcionaba, los que estuvieseis lo recordaréis, me proporcionaba como 150 o 170 nombres. Que cada uno, pues, bueno, había unos cuantos que no los logré localizar, eran amistades muy particulares y tal, pero otros, pues, dibujaban lo que podía ser la agenda de un escritor tan castizo y a la vez tan parisiense y tan francés y tan universal como Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Eso era una especie de corte, de ver unos estratos, de ver un momento. Y era el año 30, además, aunque había señas que venían de más antiguo, pero evidentemente era el año 30 de Ramón Gómez de la Serna en París. Yo hoy voy a abarcar más o menos pues, la materia que se ha tocado en el ciclo. El ciclo, inicialmente íbamos a haber llegado más allá, íbamos a haber llegado a los 80, íbamos a haber hablado, no sé, de Campano, de Barceló, pero que se quedó un poco en el tintero y al final el ciclo pues, abarcó de un fin de siglo a otro, incluso bastante antes que el final del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado. En el ciclo se ha hablado de arte en la época del Chat Noir y de los demás antros de Montmartre. Eso pues, se tocó a través de las figuras de Eric Satie, de Ramón Casas, de Rusiñol y otros. Se ha tocado el surrealismo, se ha tocado el cubismo antes,
he tocado yo mismo Ramón Gómez de la Serna. Ayer, Andrés Sánchez Robaina y Enrique Andrés Ruiz hablaban de dos figuras que les puse, porque sabía que los dos son fans, digamos, son admiradores profundos de Luis Fernández y Xavier Valls. Y se ha hablado en general de cómo, al final, cuál es el tema aquí. El tema aquí es que París ha sido una ciudad más de la cultura española, ha sido el exilio apetecido por casi todos los españoles, apetecido no, porque los exilios no suelen ser apetecidos, no es la palabra, pero ha sido el exilio que han necesitado los españoles de los más diversos signos. Yo en tiempos dirigí el Instituto Cervantes de París y allí hice bastantes cosas sobre exiliados españoles y un día junté, por ejemplo, a dos primos enfrentados como eran Isabel II y Carlos VII. Y en ese caso, pues busqué un especialista en cada uno de ellos para hablar de cómo estas dos figuras de la familia real española pues estaban peleadas en España y luchando en España sus partidarios en el campo abierto y sin embargo en París se veían, vivían a unos cuantos centenares de metros el uno del otro. Isabel II vivía en el Palais de Castille, se llamaba, que era un edificio que luego después ha sido un... Sobre sus ruinas se construyó un hotel, que luego tuvo toda una historia también, y Carlos VII vivía en la Rue de la Pompe, en el 16e, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de eso, y en esa misma época yo pues hice también una exposición sobre la biblioteca de Juan Negrín, y hubo quien me reprochó, es decir, la biblioteca de Juan Negrín, y yo dije, pues que es historia de España, no es un a favor de Negrín ni en contra de Negrín, es historia de España, y si hubiera tenido la biblioteca de Carlos VII también la hubiera expuesto, ¿no? Y los exilios españoles, yo una vez hice un trabajo sobre esto para una revista académica española en París y hablando de Goya, que también pasó por París, es curioso, ¿no? Porque Goya lo identificamos con el exilio en Burdeos. Él fue un español liberal, pero que apostó por la opción napoleónica en los años de la ocupación francesa de España y marchó a ese exilio por esa razón, como un antiguo colaboracionista con los franceses. Y un policía francés que seguía a Goya escribió a su superior diciéndole: yo estos españoles ya me estoy volviendo loco, no sé si era solo que seguía a Goya, era un policía francés de esa época que decía: yo no sé, porque estoy siguiendo a un liberal, después se junta con unos absolutistas y ya me pierdo, me parece que se ha cambiado de bando, en fin, cosas así. Ese fue otro policía, pero el policía que seguía a Goya decía: no, yo este señor no veo que tenga contactos políticos, está sobre todo yendo a tiendas de litografía, a tiendas de materiales de pintura y está yendo al Museo del Louvre y a otros sitios parecidos, ¿no? O sea, es decir, que no. Pero Goya se fue a Burdeos, donde moriría, ¿no? Y la placa donde estuvo el hotel donde se alojó Goya, al lado del Opéra Comique en París, cerca de la ópera, el Hotel Favart, pues es un hotel como muy, muy moderno para lo que nosotros, digamos, nos imaginaríamos. No es el viejo París, sino que es el París del ensanche, es el París ya casi, no es todavía Haussmann, pero es un París que nos resulta bastante cercano, ¿no? Entonces, bueno, París en el siglo XIX fue ciudad frecuentada por Goya y otros pintores. Hubo muchos pintores españoles que decidieron que allí tenían que formarse. España en el siglo XIX puso una academia en Roma, la Academia de Roma, que la dirigiría Eduardo Rosales y la dirigiría después Valle Inclán y muchísima otra gente. Esa academia, digamos, era basada en un poco la visión historicista de que Roma era la ciudad donde los pintores tenían que ir a ver los maestros de antaño, las ruinas de la antigüedad, etc. Y la Academia de Roma es extraordinaria y además hasta hoy mismo ha seguido siendo un lugar por el cual han pasado multitud de artistas importantes de todas las generaciones, desde la generación de los 50 o antes, también Souto o Gregorio Prieto, o en la posguerra
Julio López Hernández, muchos otros. Pero, sin embargo, la academia, en realidad, España, para haber estado de verdad al día, no la tenía que haber montado en Roma, sino que la tenía que haber montado en París. Es decir, los propios pintores, empezando por Picasso, se crearon su antiacademia en Montmartre. La elección de Montmartre como ciudad, como barrio de la ciudad, es un antiguo pueblo anexionado a la ciudad, la elección de Montmartre es la elección adecuada para un espacio de formación de los artistas, que no era un espacio de formación, era un espacio totalmente autónomo de los artistas, podríamos decir casi autogestionado por los artistas, pero así fue. Por lo tanto, Roma se quedó como un lugar por el cual muchos pasaron, pero luego después el paso importantísimo era París. En Italia los artistas siguieron yendo mucho, pero en realidad más que Roma, aunque también había exposiciones grandes en Roma, la ciudad italiana que dominaría para los artistas en el siglo XX sería Venecia con sus bienales, ¿no? París, por lo tanto, es una ciudad acogedora para todos sus exilios. No voy a hablar de los exilios políticos, se podría hablar de la enorme cantidad de creadores españoles del ámbito de la música, algunos de ellos aludiré, que se instalaron en París. En París hubo sagas españolas enteras, en las cuales hay cantantes líricas, compositores y algunos muy ilustres, parte del nacionalismo musical español, nacionalismo que lo podemos ver un poco en relación, o sea, como paralelo al nacionalismo musical ruso o al nacionalismo musical húngaro, es decir, pues los equivalentes que se apoyan muchísimo. Falla el primero, pero también Albéniz, evidentemente, todos ellos se apoyan en el venero de la tradición musical española, la popular y la culta. Sin embargo, por donde pasan y donde se van a hacer más nacionalistas, es curiosamente en París. Pensamos en París, en el París del siglo XIX, y lo primero que pensamos es en un café. Y la primera imagen que he puesto en la pantalla es precisamente de un café, de un pintor que no es un gran revolucionario, que es Eliseo Meifren. Sin embargo, fijaros en esta plaza de París, plaza que no he hecho muchas investigaciones, pero es un cuadro que está en el Prado y que me gusta muchísimo por la luz y la felicidad que rezuma, y sin embargo no identifico exactamente de qué plaza estamos hablando, pero fijaros el ámbito de sociabilidad que es un café. Yo creo que en este caso la felicidad de la imagen está en parte dada por esa mezcla de interior y exterior que produce la terraza y el toldo, digamos, ¿no? Y son los protagonistas junto con esas copas, en fin, temas que van a salir en muchísima pintura española y no española de ese tiempo, en la de Juan Gris o la de Picasso, evidentemente, el motivo de la mesa de café y las copas, como aquí, pues está muy, muy presente. La historia que yo quiero contar, de alguna manera, si buscamos una piedra fundacional, es este libro que, bueno, siento, mi ejemplar está mejor, pero no es mi ejemplar, sino es un ejemplar que he encontrado la imagen en Internet. Es un libro que es una piedra miliar, porque es una época en la cual ya han pasado por allí muchos otros pintores, pero esto es Santiago Rusiñol y Ramón Casas, dos grandes de la pintura catalana del final del siglo XIX, que son además, en el caso de Rusiñol, es a la vez pintor y escritor, y en este caso es escritor. Es el relato que hace para los lectores del diario La Vanguardia de Barcelona, Santiago Rusiñol, de su vida en el Moulin de la Galette, en Montmartre, ese lugar de esparcimiento que tantísimo aparece en su pintura, en la de Casas y en la de otros muchos artistas. Es un lugar popularizado por quizás el artista que más identificamos con ese París, que es Toulouse-Lautrec. Desde el Molino, que se llama el título, salió, ya digo, por entregas, como una especie de folletón, en lo bajo, en la parte baja de La Vanguardia. En esa época los periódicos muchas veces publicaban cosas así por entregas y luego hicieron un volumen bastante modesto, recogiendo todas las cartas con las ilustraciones que llevaba de Ramón Casas. Vemos ahí
a los dos amigos de espaldas caminando hacia el molino, que es uno de los varios molinos, son de verdad molinos, que coronan esa colina. Rusiñol pintó muchísimas veces el molino. Este cuadro está en el Museo de Rusiñol, en el Cau Ferrat, que es el museo suyo en Sitges. Y vemos cómo este pintor costumbrista, por otro lado, sin embargo, es también un magnífico impresionista. Es alguien que se ha puesto a la moda parisiense a hacer pintura plenerista con los motivos que tiene más cerca. Otra vista de Montmartre con sus características escaleras, en esas tonalidades grises que son muy de la época. Hay todo un impresionismo gris, que sería quizá Whistler el que más lo practicó. Otra vista más con el cementerio de Montmartre, donde entre otros muchos está enterrado Stendhal, y ese lado de arrabal, de suburbio, cuadro que también está en Cau Ferrat, esta cosa desolada, esa carreta festiva, pero ya en un amanecer muy melancólico. Esta figura también entrando en un baile. Y este cuadro, que me parece especialmente interesante, que no sabemos qué café es exactamente, podría ser uno de los cafés donde oficiaba Erik Satie al piano, pero no sabemos exactamente cuál es. Podría ser Le Chat Noir, podría ser. Os llamo la atención, se ve mal, pero hacia el final de la barra pues hay una escultura, hay una estructura, digamos, de madera, que es una maqueta de la Torre Eiffel. Esto nos lo fecha, el cuadro es del 90, la Torre Eiffel se construye en el 89 para una exposición conmemorativa de los 100 años de la Revolución Francesa. En cualquier caso, es un cuadro muy de cafés, muy de Montmartre, y que nos habla de la implicación de estos dos amigos, o sea, Rusiñol y Casas, en ese Montmartre. Después de vivir en el Moulin de la Galette, Rusiñol alquiló una casa. La persona que quería saber los sitios, pues esto es L'Île Saint-Louis. L'Île Saint-Louis, una isla maravillosa, que junto con la de la Cité, que es donde nació París, la de la Cité es donde está Notre Dame, pues está la isla contigua. Hay una cantidad enorme de placas de escritores y de artistas en esa isla, y sigue estando la tradición de escritores viviendo allí. Allí ha vivido Chopin, por ejemplo, en una época, y muchos otros, y hoy mismo hay escritores viviendo allí. Pues allí tenían un piso que compartían Rusiñol y Casas, pero también se les suma Ignacio Zuloaga, que no enseño ninguna imagen de Zuloaga, pero hay que acordarse. No, podía haber enseñado algún Zuloaga impresionista de tema las antiguas murallas de París convertidas en descampado, pero es curioso porque Zuloaga de alguna manera siempre se nos acaba olvidando su paso por París, aunque retrató algunas figuras, por ejemplo la marquesa Casati, que es un personaje de ojos saltones que sale en cuadros de él y de mucha otra gente, y sale hasta en una fotografía de Man Ray. Pero Zuloaga es curioso, que pasa por París y pasa por este impresionismo, como todos ellos, y sin embargo luego se acaba especializando en lo contrario, es decir, en la España negra, en los pueblos de Castilla, en el alcalde, en las brujas, todo un mundo que lo es casi tópicamente español, aunque tuvo un inmenso éxito internacional en Venecia, por ejemplo, y tuvo fans muy acérrimos, como por ejemplo Rainer Maria Rilke, nada menos, ¿no? O sea, quiero decir, pero pasó también por ese París y pasó por ese piso. En ese piso Rusiñol tenía un cuadro del Greco que lo compró y que pues fue atracción para todos los visitantes del piso, incluido el jovencísimo Picasso. Pero quizás lo más interesante a efectos de modernidad de esta pareja Rusiñol-Casas sea que ambos quedaron fascinados ya en esos viajes de los años 80 por la figura de un músico, de un compositor que es especialmente querido por mí, que es Erik Satie. Erik Satie lo conocieron de pianista a gage, como se llama, es decir, era un pianista que tocaba por sesiones, en fin, lo que se pedía un poco, en Le Chat Noir y en algunos otros lugares de aquel Montmartre. Allí se fijaron en Erik Satie.
Lo llaman, Rusiñol en su libro, lo llama el dulce músico Sadi, lo llama Sadi, pero es él. Hay un dibujo que no lo pongo porque lo tengo muy pequeña la reproducción, pero es un dibujo a línea de casas, que es Sadi con su sombrero hongo, con su traje negro raído, en fin, es el aspecto característico de Sadi. Y Casas tiene unas frases maravillosas, dice que es un compositor de músicas mínimas, repetitivas, encantatorias, como que te quedas hipnotizado escuchándolas, el compositor de los silencios, de las músicas mínimas y tal. Y lo retrataron muchas veces. Nosotros en el IBAM, en mi época, hicimos una exposición Satie, la más grande que se ha hecho nunca, es la exposición que yo estoy más orgulloso de haber hecho nunca. Y en ella pues tuvimos prácticamente todos los retratos que le hicieron Satie, a Satie, tanto Rusiñol como Casas, uno que le hizo Zuloaga, los muchos que le hizo también Picasso, etcétera, etcétera. O sea, bueno, y había implicaciones con Satie de Miró, de Man Ray, de Jean Cocteau, en fin, todo. Luego lo volveremos a ver a Satie en algún contexto, en el contexto picasiano en concreto. Pero bueno, esto es un retrato de él al Harmonium, pintado por Rusiñol. Esto es él en su casita de la Rue Cocteau en Montmartre, que era un cuarto que él mismo definía como un armario. Decía que era como un armario de pequeño, hay una pequeña placa, pero efectivamente se ve que es casi un cuarto nada más. Luego él se marchó a la banlieue, a Arcueil, la banlieue sud, y se iba a Arcueil desde Montmartre o desde Montparnasse, es decir, unas caminatas impresionantes. Este es un retrato también por Rusiñol, de Satie tocando. Este es el cuadro más ambicioso, que es Rusiñol, perdón, es de Rusiñol también, y es Satie escuchando al piano a Suzanne Valadon, una pintora que fue la madre de Maurice Utrillo, que no fue hija, no fue hijo Maurice de Miguel Utrillo, que era otro de la banda de Rusiñol, pero él le prestó, digamos, el apellido a Suzanne Valadon para su celebérrimo hijo. El único cuadro que enseño, hay dibujos también, pero no los pongo, hay ese dibujo de Casas en el libro de El Molino, pero este es el retrato prototípico de Satie delante del Moulin de la Galette, magnífico cuadro que en Madrid lo hemos visto en la exposición sobre la Bohemia que hizo la Fundación Mafre, que es una exposición que también antes estuvo en el Grand Palais en París. Y ese mismo Molino es, digamos, el escenario de esta obra maestra auténticamente de Casas, el Moulin de la Galette, donde, digamos, pues vemos la capacidad también para hacer una suerte de pintura impresionista en grises, pintura apoyada en la tradición y pintura que también tendrá una deriva muy buena, muy importante en el terreno del cartel. Casas fue un extraordinario cartelista para Anil del Mono y para muchas otras casas comerciales. Ya que hablamos de música, hay que aludir a esa, digamos, generación de músicos nacionalistas españoles que combinaron las enseñanzas de París con la escucha de los ritmos populares españoles, que allí el precursor, digamos, de todo eso es Isaac Albéniz, aquí retratado por Ismael Smith, un pintor catalán que era muy, muy cercano a la hija de Albéniz, Laura Albéniz, una dibujante muy buena. Albéniz es realmente el que marca un camino para ese tipo de música, camino que van a imitar algunos músicos franceses, entre ellos Debussy, ¿no?, que es la moda de lo español en la música francesa también. Pero quizás quien, Turina también está en eso, Granados evidentemente está en eso, admiradísimo en Francia también, todos ellos muy reconocidos en Francia, pero el que va a ser la charnière, digamos, como dicen en Francia, entre el siglo XIX y el XX va a ser Manuel de Falla. Este gaditano, también granadino de adopción, pues va a ser quien codifique de una manera más notable el proyecto nacionalista español, incardinándolo en la modernidad europea a través de su amistad con Diaghilev,
a través de su amistad con Stravinsky y a través de su relación con Picasso y otros artistas de vanguardia. Va a ser impresionante la capacidad que tenga Falla de captar allí todo eso, también alguien que alienta el talento del joven Lorca en la Granada de finales de los años 10, comienzo de los 20, juntos van a impulsar el concurso del Cante Jondo del 22, juntos van a hacer espectáculos de títeres y cachiporras, con Lanz también, en fin, hay todo un mundo allí, y bueno, la prueba está en las partituras, como esta, por ejemplo, que como varias suyas, pues es de Natalia Goncharova. Es recordable también, pues, el sombrero de tres picos con Picasso como autor del telón y de los decorados y de los figurines, y quizás la obra cumbre en ese sentido sea esta del 23. Aquí enseño una copia de del programa de mano del retablo de Maese Pedro, donde han firmado muchos de los implicados, entre ellos varios pintores. En concreto, la viñeta que tenemos aquí es de Hernando Viñes, los decorados son de Manuel Ángeles Ortiz, una figura que yo llegué a conocer, pintor jienense recriado en Granada. Las marionetas de esa escena son de Hermenegildo Lanz, un granadino enormemente interesante, y en fin, y en la representación de París intervienen todos ellos, y esta obra se va a representar en más sitios, y en concreto cuando se represente unos años después en Ámsterdam, pues allí van a intervenir como actores, como personajes de la obra, pues van a salir varios de los pintores del 27 español, y va a estar también de por medio en la operación Luis Buñuel. Es decir, que realmente Falla concita unas complicidades entre artistas, escritores, cineastas, como es el caso de Buñuel, o pintores verdaderamente impresionantes. Todo esto ocurre bajo el apoyo de la princesa de Polignac, que era una norteamericana, mecenas de la música, casada con el príncipe de Polignac. Y hay otro personaje que yo le tengo especial devoción en ese ciclo, que es Ricardo Viñes. Es un hombre olvidado, como muchas veces son los intérpretes. Sin embargo, Ricardo Viñes ha persistido su nombre. Aquí tenemos una punta seca, que es un retrato de él por Odilon Redon, ese misterioso pintor y escritor simbolista, esotérico, que lo tenía entre sus amigos y le hizo este precioso retrato. Ricardo Viñes sale en mil historias de esos años. Por decir solo una cosa, pues era hijo de una familia catalana afincada en París, fue el tío del pintor Hernando Viñes, al cual yo también llegué a conocer, y Ricardo Viñes pues fue quien le puso a Maurice Ravel en las manos el maravilloso libro Gaspard de la Nuit de Aloysius Bertrand, la obra precursora del poema en prosa en Francia, cuando tenían 12 años más o menos, y luego Ravel hizo una obra maestra con eso. Y Viñes, si solo hiciéramos un concierto con las músicas que estrenó Viñes, pues tendríamos lo mejor de la música de su tiempo, española, incluida la catalana, lo era él, catalán, francesa, pero también rusa y de otros muchos países. O sea, la lista de lo que estrenó él, las piezas que le están dedicadas a él, es imposible de resumir en breves palabras, pero esto abarca desde Satie, Ravel, Debussy, Joaquín Rodrigo, Monpou, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo una exposición que yo fui asesor de ella en La Pedrera, en Barcelona, donde se reconstruyó un poco ese mundo suyo, con conciertos también. En fin, hay un catálogo bastante voluminoso al respecto. Esta es una foto muy bonita de Man Ray, que está además en la colección de Reina Sofía, dentro de un legado, una compra que se le hizo a la familia de Ángeles Ortiz, en la cual el que está con el sombrero es un baile de disfraces, baile travesti, lo pone así en el texto, Ángeles Ortiz le añadió ahí un pie, pues ahí está Ricardo Viñes con un sombrero como mexicano, no sé, Olga Koklova, que se le ha hecho una exposición al respecto, el Pompidou precisamente, Picasso y Manuel Ángeles Ortiz, es este apuesto dandy de la derecha, que se hizo amiguísimo de Picasso en esos años
llegó con una carta de recomendación de Falla, una para Viñes, otra para Falla y otra para Picasso, precisamente. Y entonces, pues con todos ellos, de todos ellos hizo amigo, pero especialmente de Picasso, porque con él Picasso podía hablar de flamenco, incluso a veces podían cantarlo, ¿no? Es una foto de Man Ray que es en el baile de disfraces del conde Étienne de Beaumont, que es el modelo del conde d'Urgell, de la novelita de Radiguet, Le Bal du Comte d'Urgell. Bueno, con este aperçu sobre la música, pasamos al Montmartre español. El Montmartre español, aquí hay una especie de transmisión un poco de poderes en esta imagen. Es como si Ramón Casas le estuviera pasando el testigo a Picasso, diciéndole, ahora te toca a ti, muchacho, ¿no? Es un poco esto, esta imagen. Es Picasso en 1900, el año en el que llega a París, sobre el fondo del Sacré-Cœur, que está en construcción entonces, y del Moulin de la Galette, y está pintado con el estilo característico de Ramón Casas. Picasso se ha empapado del ambiente Montmartre a través del Quatre Gats, que es el café que Rusiñol, Casas y Utrillo han creado en Barcelona a imitación de los cafés donde escuchaban a Satie. Es decir, en el Quatre Gats, Picasso, Garagallo, Julio González, Torres García, todos los que iban por allí, tenían una especie de avant-garde de París. Se podían imaginar que estaban en París. Entre el humo de los cigarros del Quatre Gats, se imaginaban que estaban en París. Entonces es donde Picasso decidió irse. Decidió irse, y aquí le tenemos ya triunfante. Esto es 4 años después. Esto está, es la plaza Gavignon, la Rue Gavignon, donde está la plaza Émile Boudot, que está, aquí está, frente, vamos, donde estaríamos nosotros, el espectador, es donde está Le Bateau-Lavoir, que es ese edificio de estudios donde lo tuvo Picasso y lo tuvieron otros pintores y poetas también, tuvieron su estudio, que fue donde fue pintado el cuadro de Demoiselle d'Avignon, ¿no? Antes, en el año 1, Picasso, nada más llegar a París, hace este retrato de mujer a la toilette, y si os fijáis, lo más interesante del cuadro, que es un cuadro precioso, donde se prefigura lo que va a ser su época azul, es la pared, porque en la pared, no pongo el cartel, pero os recordaréis, el cartel que está en la pared, pues es un cartel de Toulouse-Lautrec. De alguna manera es, yo he llegado aquí, estoy en el territorio donde estuvo Casas y donde estuvo Lautrec. Y ese es el caldo de cultivo del cual surge el Picasso de después. Aquí le tenemos en una foto, en el propio Bateau-Lavoir, una foto no muy conocida, de un hijo de Ignacio Pinazo, el pintor valenciano, Ignacio Pinazo Martínez. Que hubo varios, Ignacio y José fueron pintores. Y esta es una foto tomada por Ignacio, del cual hay otra foto que está tomada por Picasso en el mismo estudio. En ese estudio nace el espacio moderno con el de Demoiselle d'Avignon, al cual bautiza André Salmon en recuerdo de un prostíbulo de Barcelona frecuentado por Picasso. Y antes hablaba de Falla y Picasso, pues esta es la cubierta, ya en el año 20, de un libro donde todos los bocetos de Picasso para el ballet de El Tricornio, a partir de El Sombrero de Tres Picos, vamos, a partir de Pedro Antonio de Alarcón, pues están recogidos por su galerista Paul Rosenberg. El camino de Montmartre es el elegido por un pintor madrileño llamado José Victoriano González, Juan Gris. Juan Gris empieza haciendo dibujos de prensa humorísticos, y llegado a un punto, se pasa con la nueva y bagaje al cubismo. No enseño obras anteriores, pero el primer cuadro cubista suyo es significativamente un retrato de Picasso, este cuadro. También en ese estilo nuevo suyo, del año 11-12, es este paisaje de Montmartre. Luego va a hacer cuadros donde se va a seguir viendo una beta humorística y poco a poco va a llegar a ser el pintor purísimo, concentradísimo, que es ya en su madurez cubista. Quizás, aunque Picasso siempre lo ninguneó un poco, pero quizás el cubista más puro, un hombre que
se le puede relacionar con Zurbarán y algunas otras cosas españolas, evidentemente, pero él mismo hablaba muchísimo de la tradición francesa como algo que le importaba mucho. Hablaba de Fouquet, hablaba de Georges Latour, hablaba de la Pietà d'Avignon, o sea, cosas que eran muy cercanas a su universo. Es un hombre que no volvió nunca a España, había renunciado al servicio militar, en fin, era prófugo, no podía volver a España, seguía, en fin, haciendo muchas cosas hacia España, pero su descubrimiento en España tardaría 50 años más, digamos, de la cuenta, ¿no? A nivel internacional, fijaros este número de la Little Review americana, donde colaboran sobre él, pues, en fin, lo mejorcito de aquel París, ¿no? Incluido Hemingway o Gertrude Stein o Leger, ¿no? Y lo retrata Man Ray, de nuevo el mismo fotógrafo que veíamos retratando a Viñes y a Picasso, y se acuerda de España cuando en Málaga, precisamente, va a hacer la portada del número gongorino de Litoral, número en el que colabora la crema del 27, casi todos los picaseños, como le llamaban, de París, y la portada es el último trabajo gráfico de Juan Gris, que va a morir. El trabajo está fechado en el 26, la revista sale en el 27, que es el año que muere, ¿no? En el entorno de Picasso hay un personaje que siempre me fascinó y que sabemos poquísimo de él, que es este Augusto Ajero, que por llamarle aquí, fijaros las señas, 3 rue Gavignan, se pone con equivocación con B, pero es con V, es el Bateau Lavoir, es otro del Bateau Lavoir, otro de Montmartre. Este hombre se suponía, por este catálogo de la exposición cubista en Dalmau, se suponía que era catalán, pero alguien ya ha demostrado, ha encontrado sus... Yo mismo en mi diccionario de las vanguardias no le pude poner la ficha completa, y ya hay un doctorando de Jaime Bruguera que acaba de publicar, no publicar, pero acaba de hacer una tesis que lo sitúa todo. Yo ya sabía desde hace algún tiempo que había muerto en el 45, que Picasso asistió a su entierro. Un personaje menor, pero de repente un escultor cubista como la copa de un pino, como se puede ver aquí, resulta que no era catalán, en contra de lo que creíamos, sino que era madrileño. Participó en la resistencia, lo sabemos por trabajar algún tiempo, y bueno, pues dejó pocas huellas, pero bastante interesantes. La exposición cubista de Dalmau, este es el catálogo, fue una oportunidad única de que se hubiera podido quedar piezas cubistas en España, que no se quedaron. En esta exposición estaba Leger, estaba Juan Gris, estaba Gleizes, estaba Ajero, y estaba uno de los desnudos bajando la escalera de Marcel Duchamp, que fue bastante ridiculizado en la prensa. Esta es otra de las pocas piezas que conocemos de Ajero, pero ya digo que este trabajo recién acabado de un doctorando ya nos lo ubica. Este hombre compartió estudio también con Picasso en una época, en fin, etc. Mucho más conocido es Manolo Hugué. Manolo Hugué es un maravilloso escultor que yo he leído algunas tonterías al respecto, diciendo como que no se había enterado del cubismo, que habiendo vivido de cerca de Picasso, que cómo podía hacer cosas tan no sé qué. Bueno, pues es no entender que se puede hacer una obra apoyada en la tradición, pero que contiene muchísima modernidad, como es la de este hombre, amigo de los temas castizos, amigo de los temas rurales, un hombre conservador en lo político, amigo de la poesía, cercano a la escuela romana de Jean Maugeas y otros. Y bueno, yo concretamente compré para la Reina Sofía este carro de bueyes y su precio era realmente como de casi un Victor Nobel. O sea, era una cosa que me sorprendió, vamos, para bien porque se podía comprar, pero para mal porque no podía entender que un artista tan extraordinario fuera relativamente infravalorado, ¿no? En cualquier caso, es una figura atractivísima de esa primera modernidad española en Montmartre también. Pablo Gargallo, esta es la cabeza de Picasso por Gargallo. Gargallo es un hombre que viene de este mismo mundo clasicista de Manolo, pero él lo va a llevar mucho más al terreno del cubismo. Aquí está todavía en un noucentisme un poco a lo Eugenio d'Ors, pero luego ya cuando haga su
Quiquí de Montparnasse, como vemos aquí esta imagen de Quiquí de Montparnasse, la celebérrima modelo de Montparnasse, pues vemos que ha llegado a una escultura donde lo principal es precisamente el hueco, el vacío, ¿no? Una escultura que tiene también mucho que ver con la joya, con la joyería, porque Gargallo había pasado por una etapa de joyero lo mismo que Julio González, que era de familia de joyeros, es decir, que no tenían ningún problema en estar en ese quicio entre artesanía y arte. Aquí le tenemos y le vemos junto a su profeta, pues con sus útiles de trabajo, con su capacidad para ser un escultor del hierro, cosa que también fue Julio González, que ha estado en el honor aquí, en el museo donde nos encontramos, que es una gran figura que también viene de la Barcelona del Quatregats, viene del simbolismo, pero para el cual París va a ser el lugar de su encuentro con el cubismo de su amigo Picasso y va a demostrar capacidad para él mismo evolucionar hacia ese cubismo, inventándose técnicas de soldadura que aprende cuando una época en que trabaja en la fábrica Renault de Boulogne, y va a aplicar esa técnica de soldadura a su arte y le va a enseñar a Picasso el camino de una escultura nueva, que es la que él va a cifrar en la idea del dibujo en el espacio. Eso es lo que hace aquí en esta obra. Tendrá vueltas a la figuración, en concreto en la Montserrat gritando, por ejemplo, de la Expo del 37, pero básicamente su gran aportación es el dibujo en el espacio, que van a seguir muchos escultores, y Julio González ha sido un faro para David Smith en los Estados Unidos o para Eduardo Chillida y otros muchos en España. Aquí tenemos una obra suya de transición, una mujer con sombrero, donde está también, de alguna manera, un poco en ese quicio entre lo déco y lo ya geométrico y abstracto. Y Julio González, en los años 30, participará en el grupo Abstracción-Creación, que es un grupo de signo abstracto, donde están muchos partidarios de la geometría neoplasticista a lo Mondrian. Y enseño un último escultor de ese momento de la escultura española de los 20 en París, que es otro escultor de Montmartre, mucho menos conocido. Yo estoy preparando una exposición que empezará en Málaga, por cierto, en un museo cercano a este, de Daniel González, que es un escultor que comparte con González el apellido, pero nada más. Es un escultor riojano, formado en el País Vasco, que vivió parte de su vida en Vitoria, que vivió los años centrales de su vida, 20 y parte de los 30, en París, en Montmartre, que era discípulo de Paco Durrio, que era un vasco de Montmartre, que tenía un huerto y tenía en su huerto un estudio de escultura, donde fue aprendiz. Y hay obras de Durrio que van muy por este mismo lado. Son esculturas con un punto casi, podríamos decir, egipcio. Y este es un autorretrato que se parece bastante, este está en el Reina Sofía, lo compró Tomás Llonés para el Reina Sofía, y se parece bastante, digamos, a los planteamientos precisamente de Durrio en ese sentido. Una pieza, a mi modo de ver, impresionante. Igual que esta fue una pieza que compré yo para el museo, que es una mujer de espaldas en madera de caoba. El escultor en Montmartre enseñó una exposición suya en un local modernísimo de Montmartre que se llamaba el Club R26, que estaba en una calle Encuesta. Bueno, yo recuerdo la calle, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, del lado de la calle Colencourt, por ahí. Pero fijaros qué interior más moderno. El dibujo a la derecha, al lado de la mujer sentada en la escalera, y el dibujo del fondo son de Daniel González, y luego había esculturas suyas también. Es un espacio que es muy, muy de aquel París. Este espacio tendrá un espacio, valga la redundancia, en la exposición, porque es un espacio que tiene un piano, como veis. Es un espacio que es la casa de unos amateurs de arte. Está diseñado el espacio por Le Corbusier. Las cortinas son de Sonia Delaunay, la fotografía está tomada por Florence Henry, que fue alumna de la Bauhaus, en fin, solo falta la música, que la hay, pero no suena. El caso es que este lugar
pues fue frecuentado por Django Reinhardt, el pionero del jazz francés. El señor Perrier, que se llamaba el dueño, pues era el dueño de una fábrica de una casa textil de Lyon, y existen 500 bocetos de Sonia Delaunay para telas diseñadas por ese señor. Y en ese ambiente de repente nos encontramos con nuestro escultor clasicista, Daniel González, que queremos recuperar esta faceta de su obra. Y siempre en ese clasicismo escultórico de ese tiempo, es muy olvidado en París mismo, pero es muy interesante la figura de Mateo Hernández, que es un hombre que sale mucho en memorias del Montparnasse de esa época. Ahí ya nos saltamos de barrio. Precisamente hay un metro que es el Nord-Sud, la línea Nord-Sud, que es la línea 1 del metro de París, que va de Montmartre a Montparnasse. Pues ahora va más lejos, pero en esa época era el norte era Montmartre, el sur era Montparnasse. Allí se afincaron los artistas. En el caso de Mateo Hernández tenía incluso su estudio ya más en las afueras, pero frecuentó los cafés y sale en muchísima memoria de esa época. Un escultor amigo de las piedras duras, de la diorita, tallista a lo egipcio también un poco, que hace sobre todo maravillosos animales. Hay un pelícano, me parece que es, no, es otro, un ibis, me parece que es, en el Jardín Botánico de París, que es el Jardin des Plantes, que es donde está también el antiguo zoológico, estaba allí, pues suyo, que está perdido en una colina llena de vegetación, pues está allí su ibis. Y esta es una bailarina española, María de Albaicín, tallada también por Mateo Hernández. Bien, de todo esto van a llegar ecos a España a través de dos figuras. Una es Ramón Gómez de la Serna, que ya le dediqué la primera conferencia de este ciclo, y la otra es el marchand Dalmau, que ya he aludido a él como expositor de obras de Agüero y de otros, de Agüero y otros en Barcelona. Ramón Gómez de la Serna, se puede decir de él que fue un go-between entre París y Barcelona, y París y Madrid, perdón. Era un hombre que realmente estaba importando constantemente novedades. En París se enteró de lo que era el futurismo, se enteró de lo que era el cubismo, se enteró de lo que era el psicoanálisis, se enteró de muchísimas cosas y las importaba a Madrid. Y algunos de los artistas que era padrino, pues trabajaron indistintamente en una u otra ciudad. En concreto, en el año 15, en la calle del Carmen de Madrid, propuso una exposición de pintores íntegros que básicamente era una exposición de cubistas, en la cual estaban María Blanchard, Diego Rivera y otros dos artistas, pero María Blanchard y Diego Rivera son figuras de esa modernidad entre París y Madrid. Ramón Gómez de la Serna, Diego Rivera lo retrata así, en un cuadro que se expone también en ese salón de la calle del Carmen, y Diego Rivera va a marcharse a París de nuevo, está siempre entre París y Madrid, y en París él y María Blanchard, la Santa Danelina María Blanchard, van a participar en la revolución cubista. María Blanchard, tenemos aquí un cuadro de ella, de carácter cubista, tiene el estudio en Montparnasse, precisamente. Ramón Gómez de la Serna cuenta las noches de angustia en el París de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes bombardean París desde el Zeppelin, y cómo están en un piso a oscuras viendo caer las bombas, ¿no? María Blanchard tendrá una evolución mística, figurativa, de la cual es testimonio ese cuadro que enseño, que se llama Le Camelot du Roi, que es un activista de la Action Française monárquica. Vemos que el periódico que lee es la Action Française, un periódico de extrema derecha de ese momento. También Ramón es testigo de algo que llega de París a Madrid y revoluciona todas las ciudades por donde pasa, que es los ballets rusos. Los ballets rusos con los cuales ha colaborado Falla, con los cuales ha colaborado Picasso, con los cuales ha colaborado Juan Gris, con los cuales ha colaborado casi todos los artistas españoles de aquel París, los ballets rusos en los años de la Primera Guerra Mundial tienen como base de operaciones europea un país neutral, que es España, y se han instalado en Sitges, y en Sitges de Sitges van a funcionar hacia países neutrales, principalmente hacia el continente americano, Brasil, Argentina, etcétera, y hacia España, la propia España. Esto es una representación de los ballets rusos en el Teatro Real de Madrid. También tendrán representaciones
en ciudades de provincias y también tendrán en San Sebastián, que es donde la corte, Alfonso XIII, que los apoya mucho, pues tiene su cuartel de verano, no de invierno, ¿no? Pagad, la obra maestra de Picasso, Cocteau Satí, se representa en el Madrid del 17. Ramón Gómez de la Serna está presente, le tributa un banquete a Satí, perdón, a Picasso y a Olga en el Pombo, y es la única vez que Picasso habla en público en Madrid agradeciendo las palabras de homenaje de Ramón, que se acuerda de que Picasso ha pasado por Madrid buscando el Prado, buscando el 98, cuando hace la revista Arte Joven. Después de la revista Arte Joven, que era 1901, pues es 1917, el año de esta visita de Picasso a Pombo y a Madrid con Pagad. Aquí tenemos una representación actual de Pagad, donde están los maravillosos managers diseñados para la ocasión por Picasso. No está en la sala Rafael Inglada, que no podía estar, pero le brindo esta fotografía porque él ha editado a otro músico español del cual yo no he oído una sola nota. Esto es curioso, ¿no? Hay músicos que, por la razón que sea, por más que lo he intentado, yo no he oído una nota de José Soler Casabón, que era un músico aragonés cercano a Pablo Gargallo, cercano a Max Jacob, cercano a Apolliner. Aquí le tenemos, y aquí tenemos la plaquette que editó precisamente Inglada en una colección hecha para el Ayuntamiento de Málaga, el Violín de Ingres, donde publica poemas de gente que no son poetas. Yo prologué aquí un Satí, precisamente, y estos versos de Fondo Perdido es el único libro que publicó sobre el Casabón. Un hombre que Apolliner mismo hablaba de una obra de teatro que estaba componiendo en el París de los años 10, pero ya digo que queda solo su recuerdo hasta que algún arqueólogo del pasado, algo reciente, pues sea capaz de reconstruir algo de esta música perdida y que de momento es solo un nombre. De París llega a Madrid el inventor de la poesía moderna en lengua castellana con libros escritos en francés, que es Vicente Huidobro. En el año 17, Huidobro ha escrito Horizon Carré, se lo ha corregido Juan Gris, le ha ilustrado los ejemplares de lujo Juan Gris. En el 18, en Madrid, Robert Delaunay, cantor de la Torre Eiffel, canta la Torre Eiffel en un poemario en francés editado en Madrid, este Tour Eiffel. Sonia Delaunay, antes de conquistar París con su moda aplicada, con su arte aplicado a la moda, ha conquistado Madrid con su revista Perfiles, con su tienda Sonia, Casa Sonia, París-Madrid. Ramón va a seguir siempre en estas batallas. En el año 22 o 23 le dedica este abanico de palabras, un caligrama de gran formato, se lo regala a Sonia, que lo tiene en su estudio. Josep Maria Junoy, en Cataluña, canta a Guinemer. Este es un poeta del ámbito de la caridad de Mau, precisamente, que va a escribir en francés, igual que Huidobro. El francés se convierte en lengua franca para los poetas de muchos países, entre ellos España, y aquí canta al héroe de la aviación militar francesa, Guinemer, al cual canta también Celso Lagar en este cuadro. Por lo tanto, vemos que bueno, aquí se complica, digamos, la relación Francia-España a través de la Primera Guerra Mundial, que va a dar pie a varias obras españolas inspiradas en ella. El propio Miró, antes de irse a París, antes de instalarse en París, ya en Barcelona, en un bodegón como este que tenemos en la pantalla, coloca la revista Nord-Sud, puesta el nombre en relación a la línea de metro al que me refería antes, la revista que une Montmartre como Parnasse, Nord-Sud, en un bodegón mironiano cuando no ha ido a París. Y tampoco ha ido a París cuando diseña este maravilloso boceto de cartel para L'Instant, una revista de Joan Pérez Jorba, un poeta catalán que dirigía una oficina de banco en París, del lado de la ópera, y que hace una revista franco-catalana llamada L'Instant, París-Barcelona. Unos números salieron en Barcelona, otros salieron en París. Este original lo compré yo para el Iván, que editamos además en facsímil, en la revista del Iván, editamos más o menos a su tamaño un facsímil de este cartel que nunca llegó a publicarse. Fijaros la mezcla, digamos, de estos discos de señales que son como muy, muy Fernand Léger o algo así, y todas las geometrías son muy Léger, con la palmera que nos remite a la Masía y a otros cuadros
de un Miró muy enraizado en lo catalán. La propia bandera catalana también está metida de medio. O sea, es decir, yo creo que es una obra muy, muy significativa y, de hecho, después de comprarla para el Iván, me alegró mucho que fuera la imagen elegida para el cartel, el catálogo, perdón, la cubierta de una de las versiones del catálogo de la exposición París-Barcelona que hizo el Gran Palais en París. Miró fama internacional a partir de su incorporación al grupo surrealista, ya como pintor siempre a caballo entre surrealismo y abstracción, a caballo entre Cataluña y París. Los azules casi minimalistas ya del Miró azul, que aquí vemos uno de sus ejemplos más radicales. La irrupción en escena de Salvador Dalí. Salvador Dalí enseña una obra no muy conocida, que la expusimos en el Iván cuando hicimos la exposición de Erik Satie. Es un homenaje del 26 a Erik Satie, que es un hilo conductor de cualquier reflexión sobre el París de esos años. Pues este Satie, aquí lo tenemos en un cuadro clasicista todavía que está en la Fundación Gala Dalí de Figueras. Dalí ya ha pasado al surrealismo, Dalí incorporado al grupo de Breton. Dalí pasado por Málaga. Aquí enseño esta imagen de Torremolinos, en la cual Gala y Dalí, en su viaje de novios, coinciden con el grupo de Litoral. En concreto, aquí está Alto Laguirre. En otras imágenes podría haber estado Hinojosa, Prados, José Luis Cano, Tomás García, los jovencitos, Carmona, en fin, los jovencitos de aquella época, Darío Carmona, quiero decir, los jovencitos de aquella época que estuvieron a punto de hacer una revista más surrealista que lo que era Litoral con este Dalí. En esa época hay una exposición muy curiosa, que es esta del Botánico, del 29, donde exponen los picaseños y algunos que no lo fueron. Aquí, por meter, pues ponen esculturas de Alberto, que nunca estuvo en París hasta el 37, cuando la Expo del 37. Esta exposición fue significativa de lo importante que era ya París como lugar de destino de los artistas de vanguardia. Esta foto es muy bonita, tomada por Rafael López Igóñez. En ella está Ángeles Ortiz en medio, y están Bores, Palencia, Ucelay, Peinado, los jóvenes picaseños, como le llaman, los que se han ido a París detrás de la luminaria que es Picasso, pues van a copiarle. Veis que el cuadro está vendido, se han puesto dentro de un marco de cuadro vendido. Manuel Ángeles Ortiz, aquí miloniano. Manuel Ángeles Ortiz ya nostálgico de su Granada, cuando vuelve en el 50 y tantos. Bores, con su pintura fruta. Cosío, que volvería a Santander a fundar dos modernidades, la Falange y el Racing Club de Santander. Ismael González de la Serna, de Guadix. Alfonso de Olivares, que moriría joven, pero que aquí canta a la Torre Eiffel. Joaquín Peinado, rondeño, la presencia andaluza es bastante fuerte en el 27 pictórico también. Y José María de Ucelay, con este maravilloso cuadro alegórico de un café de París, donde se autorretrata en compañía de Fernando Regoyos, el hijo del espléndido pintor vasco Darío de Regoyos. ¿Veis? Una pequeña muestra de lo que son los picaseños. Hernando Viñes, faltaba Hernando Viñes con este bodegón. Un picaseño que casi no conocemos su obra, pero que esta foto es extraordinaria, es Manuel Cano de Castro, perdón, que es un hombre que es medio catalán, medio costarricense, que tiene ficha en mi diccionario, pero muy breve, porque la verdad que conozco muy poco su obra, pero cuando conocí esta foto, pues me quedé prendado de la imagen de un dandy castizo, amigo de Antonin Artaud y de otros de aquel Montparnasse. La música sigue teniendo mucho peso. Hemos visto la música en la época de Rusiñol y Casas, hemos visto la música con Picasso y Satie, y volvemos a ver la música con la bailarina, la argentina, y sus ballets españoles. Aquí el cartel que le dibuja un pintor también y dibujante incorporado a la escena parisiense entonces, que es Carlos Sáenz de Tejada, el futuro cantor de La Cruzada por el lado franquista. Aquí está la Argentina fotografiada por Madame Dora en El contrabandista de Óscar Esplá, otro gran músico español de ese tiempo que también tiene ecos en París. El personaje quizá más fastuoso de ese París por ese lado es Vicente Escudero.
un vallisoletano que no era gitano, pero que era un bailarín flamenco extraordinario, que hacía un baile geométrico, como él mismo decía, que quería además inspirarse en la escultura de Berruguete y otros, y que aquí está en su estudio de Montmartre, pero que es una figura muy de Montparnasse también, y aquí con carteles de su autoría u otras. Él tuvo una gran cercanía a Miró, a Van Dongen, a Picabia, en sus memorias de bailarín, un libro que se llama Mi baile, cuenta cómo a él le importa mucho el arte de todos estos artistas y se inspira en ellos para sus decorados. Decorados totalmente, Leger, Picabia, etcétera, etcétera. Aquí le tenemos fotografiado de nuevo por nada menos que Man Ray. En una de sus fiestas, un escultor que hace cosas con chatarra, José de Creft, escultor de Guadalajara, hace este picador, que es también un Don Quijote, ¿no?, de alguna manera, que es fantástica. Esta pieza está en la Fundación Miró de Barcelona. Este hombre se fue luego a Estados Unidos, es muy poco conocido todavía hoy, pero muy, muy, muy interesante. La música de Monpou crece en París. La música de Joaquín Rodrigo, fijaros si no hay obra tan española como el concierto de Aranjuez, pues esta placa que intervinimos desde el Instituto Cervantes para que se pusiera en la Rue Saint-Jacques, cerca del Sena, en la parte baja de la Rue Saint-Jacques, está la placa donde en el año 39 compuso el concierto de Aranjuez. Rodrigo pasó la guerra en París, después la guerra civil, luego volvió a España, se estrenó en Madrid de comienzos de los 40, pero la obra es parisiense de composición. Esta foto la tengo en buena resolución gracias a la Fundación Gerardo Diego, que la ha pasado porque me di cuenta de repente que la tenía en muy mala resolución. Esta foto es extraordinaria. Esto es Gerardo Diego, que es el que está arriba a la izquierda, el año 22, en la cena de despedida que le da Huidobro en su casa de cerca de Montmartre, al lado de Pigalle, la Rue Victor Massé. Veis que hay una figurita una africana al fondo, quien la tiene en las manos es Le Corbusier, el del gorrito blanco es Fernand Leger, el de la silueta, el segundo a la izquierda, es Juan Gris, el que está al lado de Le Corbusier es Paul Dermé, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, son todos personajes de ese París vanguardista. Está también Waldemar Josse, crítico polaco muy importante para Gris y para Picasso. Este es el mundo de Huidobro y el mundo de Gerardo Diego y el mundo de Juan Gris. Esto es para decir que un escritor como Gerardo Diego vive ese París gracias a su amigo Huidobro, lo vive también Juan Larrea. Larrea con César Vallejo hace en el 26 la revista Favorables París Poema. José María Hinojosa aparece por ahí, José María Hinojosa, malagueño, aparece por ahí y publica poesía de perfil con dibujo de Ángeles Ortiz. Su primer libro, El poema del campo, el poesía de perfil está publicado en París, otros están publicados aquí, como el de al lado, que es con Bores, siempre con pintores del 27. Hinojosa podría haber sido casi un poeta de grupo surrealista, no lo fue, todas cosas, pues no escribía en francés, ¿no? Edgar Neville, su libro Eva y Adán, publicado también en la Imprenta Sur por Alto Laguirre, tiene un capítulo donde habla de la visita a la central surrealista, al Buró surrealista. Alto Laguirre tendrá imprenta en París un día, esto está publicado en París. Tiene un poema que se llama Un verso para una amiga, también impreso en París, en su Minerva, que yo conozco un ejemplar en la Fundación Dalí que está impreso para Gala, un verso para Gala, no para una amiga, sino para Gala directamente. Ardor de Guillén lo imprime Alto Laguirre en París, en esa Minerva. El exilio literario español se coaliga en torno a Unamuno, ahí le tenemos de sombrero contra la ventana, y el de al lado con el sombrero blanco es Blasco Ibáñez. Este es el exilio literario anti Primo de Rivera. Buñuel frecuenta las tertulias de Montparnasse. Esta es un fotograma de una película de Eugen Deslau, el ucraniano, sobre Montparnasse. Gómez de la Serna, y esto lo conté el día de mi conferencia inicial, tiene tertulia durante un tiempo, en el año 30, en un café de Montparnasse llamado La Consigne, que es horrible, que sigue existiendo, pero no lo recomiendo especialmente. Pero en ese café, ahí tenemos a Ramón con otros muchos españoles hispanoamericanos. Los 30 son años de Óscar Domínguez como incorporación al surrealismo, la peregrinación de Jorginho, que este lo compramos para el Reina, el periodo cósmico de Domínguez, periodo picasiano, este cuadro inspirado en la Segunda Guerra Mundial. Domínguez es una figura que renueva muchas cosas del surrealismo, aportando el objeto
que es una de las preocupaciones de Bretón, y aportando el automatismo. González Bernal, un pintor aquí muy daliniano, cercanísimo a Michaud, es otro recluta del surrealismo en el París de los 30. Luis Fernández, que ayer Andrés Sánchez Robain y Enrique Andrés Ruiz dialogaron sobre Fernández y Xavier Valls, discípulo de Fernández, Xavier, pues Fernández empezó como escultor, pasó por una etapa de geometrías como esta, pasó por obras picasianas y dramáticas, inspiradas algunas en la guerra o en la lucha antifranquista, como este cuadro, Liberación del Pueblo Español, que está en el Pompidou, que se ve muy poco, que se expuso en Toulouse, en la Fundación del Exilio, un cuadro de casi 3 metros, y luego llegó a la pureza de las maravillosas obras que hay en la exposición de aquí, obras extraordinarias de concentración. Es quizás el más puro y el más solitario de todos los picaseños, no tiene más que una breve etapa picaseña, y luego ya lo de después, pintado en su estudio de la Rue de Vaugirard, cerca de Montparnasse. Yo estuve en el estudio de Colmeiro, casi contiguo, y me habló de su vecino, y todavía vivía, y desgraciadamente no me dijo vamos a verle, se podía haberle conocido casi, ¿no? Llegamos así a la Guerra Civil, que tiene en París un campo de batalla clarísimo, donde una de las batallas es el pabellón de la República de Sert y la Casa. Aquí le vemos en una foto de época de François Le Collard, vemos el pabellón auténtico con sus sillas de Enea catalanas, con su Guernica colgado casi en el patio con ese envelat encima. Aquí vemos a Miró pintando su campesino catalán con una hoz que se perdió desgraciadamente, nunca se ha vuelto a encontrar. El sello de Miró, que editó Calle d'Arc, se vendía en el pabellón. Y poco antes se había inaugurado el Colegio de España. Y casi termino con una evocación realmente rápida de los 50-60. Habría que llegar hasta hoy, evidentemente, pero de alguna manera el ciclo al final ha quedado circunscrito a estos años que estamos tocando, 1880-1960. De alguna manera, después, por supuesto, han venido mil cosas, pero las raíces del París español están más o menos asentadas a partir de lo que hemos contado y de lo que voy a contar ahora, que tiene que ver con los 50 y tiene que ver con la posguerra. El pabellón español, la Casa de España, el Colegio de España, la citada Italia, obra de Modesto López Lotero, de un estilo totalmente arcaico comparado con otros pabellones hechos por Le Corbusier o por Lucio Costa u otros, o por holandeses buenísimos, pues este pabellón acoge a partir del 35, inaugurado por Unamuno, acoge a Gregorio Prieto, acoge a Bernal, y en la posguerra va a acoger a muchos, a Xavier Valls, a Tapies, a muchos pintores y escultores españoles becados por España. Durante la Segunda Guerra Mundial es ocupado por los alemanes, después de la guerra es un pabellón francés con el mismo director español, pero no con contacto con Madrid, en fin, toda una historia muy complicada y muy interesante, pero a partir del 48 eso se reabre con Maraval, que es el enviado del gobierno español, pero que es una persona que tiene contactos más allá de lo que serían los contactos habituales de un oficial, digamos, español. Y entonces, bueno, aquello se convierte en una ínsula complicada en la cual el propio Valls tiene conflictos con, lo sabemos por sus memorias, con Palazuelo o Chillida mismo, ¿no? En cualquier caso, ese pabellón en la Guerra Civil se había alojado en él Baroja, que le tenemos aquí con Azorín en la puerta, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial tenemos un personaje como Ruano, aquí retratado por Flores, y aquí su balada del Cherche Midi. De esto tenía que haber hablado Fernando Castillo aquí, que no pudo finalmente estar, por lo cual debió quedar fuera un poco de campo ese París de escritores como Ruano, que se movía entre lo oficial y lo no oficial, con los surrealistas, con Viola, etcétera, y cosas, o con Óscar Domínguez, ¿no? Viola publica con los surrealistas en la Même Plume. Aquí tenemos a Viola en un café de París. En ese París de la Segunda Guerra Mundial, Viñes, que está comprometido con la resistencia, pinta a su mujer, Lulu Jourdain, escuchando Radio Londres, a De Gaulle en Radio Londres. En ese París de los 40-50, tenemos gentes como Clavé, que no enseño ninguna imagen, pero Clavé es una figura significativa de una segunda escuela de París. Tenemos a muchos refugiados españoles
que empiezan a hacer una obra de arte importante, como puede ser Lobo, cercano a Picasso y a Lorenz, que hace el homenaje a los españoles que mueren por Francia, como este. Este es el boceto, ilustra El Platero y yo, este fue mi primer platero que tuve de niño. Su mujer, Mercedes Guillén, hace este espléndido libro de conversaciones con los españoles de París. Picasso, en esa época de la ocupación, pinta cuadros espectaculares, bodegones impresionantes. Esta cabeza de muerto, este cráneo, es otra obra de ese tiempo. Picasso escribe El deseo atrapado por la cola. Picasso, en México, se acuerdan de él y le publican sus poemas, Ginés de los Ríos, en una plaquette que dice: los derechos están reservados hasta que se puedan pagar cuando se libere París. Picasso pinta el homenaje a los españoles muertos por Francia, que va en la misma línea que el lobo que vimos antes. Picasso, en sus exposiciones, aparece más cerca Sen con la pasionaria, como la vemos aquí. Pinta el emblema del Congreso de la Paz. Pinta el Stalin, que le trae todos los problemas que le trae con Aragón y con los comunistas. Retrata a Machado, para la Misión de la Pensée Française. Retrata al Quijote y Sancho Panza. Miró, muy presente en ese París, vive en España, pero hace el cartel de la exposición del 47 de Maec, del surrealismo. Picasso está con los republicanos españoles en Praga en el 46, en la exposición donde van Domínguez, Lobo, etc. Los intelectuales españoles van también al Congreso de la Paz de Wroclaw, donde va Picasso. Este es el boletín que hacen los intelectuales antifranquistas en París. Pasa por ese París Ramón Gaya, camino de Italia, después de su etapa mexicana. Ahí está Xavier Valls como un discípulo de Luis Fernández, pintando geométricamente ese París del Sena donde vive enfrente, vive en este paisaje, vive metido en este paisaje. Fermín Aguayo, un pintor aragonés del Grupo Pórtico, vive en París, del lado de Place d'Italie, en un estudio que llegué a frecuentar, pintando recuerdos del paisaje español, recuerdos de la pintura española, recuerdos de Velázquez, bañistas a los Cézanne, como es este cuadro. Saura aparece por ese París después de haber intentado ya un surrealismo en España. Esta es una fotografía no muy conocida, nada conocida, que la encontré de casualidad en un archivo, que es Picasso, Saura, en una exposición de Oscar Domínguez, con una persona que no sé quién es, pero que es una amiga de él de esos años. Hay dos fotos de Saura en esa exposición de Domínguez, en la Galería Drouin, en el año 54. Saura es el más joven del grupo surrealista entonces. Va a ser un artista de la Galería Stadler. Stadler es un galerista, aquí le tenemos con Saura, en una foto que no sé la autoría, pero es una foto muy bonita de esos años, comienzo de los 60. Stadler es un galerista que estaba en la Rue de Seine, calle central del barrio latino, en la cual llegó a vivir Chardin, el gran Chardin, y Stadler pues expone a algunos españoles, entre ellos a Tapies y a Saura. Tiene a estos dos. Luego Tapies se le marchará a Maigt, Rive Droite, Avenue de Messine. Tapies coincidirá ahí con Chillida, que también ha pasado por París, con Palazuelo, que no enseñó obra, pero que también evidentemente pasa por París. Tiene un estudio al lado de Saint-Julien-le-Pauvre, en la parte del Sena, y con Miró. Es decir, Maigt agarra, Miró, Tapies, Chillida, Palazuelo, un cuarteto español muy potente. Stadler tiene como director artístico a Michel Tapies. Hablábamos hace poco de Michel Tapies, figura interesantísima, que yo, que he hecho en su día una exposición sobre, he encargado una exposición sobre Cirlot en su día, creo que un día habría que hacer una exposición sobre Michel Tapies, al cual yo llegué a conocer muy al final de su vida, cuando asesoraba la galería Inguanzo en Madrid, que era una galería que hizo cosas muy buenas en el barrio cerca del Prado, y era el director artístico, y llevó allí a Dubuffet, por ejemplo, ¿no? O llevó a Jesse Fernández, que es el fotógrafo, que hay muchas fotografías de él en la exposición que tenemos aquí. Muchas de las fotografías son tomadas por Jesse Fernández, que yo no vi fotografías de él allí, no lo conocí, pero vi una exposición de cajas de él, muy a lo Cornell, y hubo otra exposición que era de retratos de artistas. Bueno, pues Tapies es una figura muy importante para los españoles de París por su doble descubrimiento. Es un hombre que viene del surrealismo, que había participado
en las aventuras de la Mena Plume, o justo lo anterior a la Mena Plume, es decir, que conocía a Viola, descubre a Saura, descubre a Tapies. Más tarde, en los años 60, también será uno de los descubridores en París de Miquel Berrocal, también artista que está presente en la actual exposición. Es decir, que Tapies, la gente en esa época decía que Tapies y Tapies, hacían un poco el chiste fácil, ¿no? Pero es verdad que había algo así, igual que otros han hecho el chiste de las tapias de Tapies, eso lo hemos leído y no es el mejor chiste que se puede hacer. En cualquier caso, figura interesante, yo hasta lo llegué a conocer, esa galería tenía algo muy misterioso, porque era una cueva negra toda ella, todo tapizado de negro. Había una escultura de Claire Falkenstein, que era como un dibujo en el espacio, que salía incluso de emblema de los catálogos, ¿no? Y esta foto la traigo un poco en recuerdo de todo eso. Y este libro me ha acompañado toda la vida porque estaba en la biblioteca paterna. Es el libro precisamente que Tapies dedica a Tapies en el 55, con una doble página maravillosa. Bueno, la sala de Tapies aquí es colosal, digamos, en esta exposición. Y en ese libro está a doble página, muy bien maquetado por Gerald Miracle, esa publicación, pues esta fotografía de Tapies delante de un muro de su Barcelona natal. Hablaba antes de Chillida, pues esto es un catálogo de Chillida ya como artista. Él no pasó por Stadler, sino que directamente fue Maet el que lo descubrió en su caso, y en el año 56 su primera individual es este catálogo precioso hecho con unos grabados en madera que tiene un texto de Gastón Bachelard, ¿no? O sea, igual que su amigo Chillida también tendrá una estela, su amigo Palazuelo tendrá un cuadro en homenaje a Bachelard. Ellos, ese filósofo de la poesía o filósofo que se apoyaba mucho en los poetas, les resultaba muy, muy cercano. Otro pintor español de esos años en ese París es Feito, en su caso es su galerista, pues es Arnaud, la galería Arnaud. Sempere, su galería que no le llegó a dar realmente cancha fue Denis René. Sempere expone sus cajas de luz en el Salón de Réalité Nouvelle del año 55, hace un manifiesto, un poco en la onda del manifiesto amarillo de su amigo Vasarely, y expone con Denis René lo mismo que el equipo 57. El equipo 57, donde están varios cordobeses, junto con Ibarrola y al principio Basterrechea, pues inauguran su primera exposición en un café de Montparnasse, pero esa misma exposición se la lleva Denis René a la Rue de la Boétie, donde tenía su galería entonces. Después su galería principal pasó a ser en Saint-Germain y ahora está repartida, creo que ha cerrado ya la de Saint-Germain y solo está la de la Rive Droite. El equipo 57 ganaba su vida, como muchos artistas españoles, arreglando pisos. Aquí les tenemos no haciendo una obra del equipo 57, sino agregando un piso. Y termino casi con esta imagen donde vemos un grupo. El segundo por la izquierda, el del bigote, es Francisco Sobrino, que es un escultor español pasado por Argentina que integra el grupo de Recherche d'Art Visuel. Esta fotografía muy buena es la que han difundido ahora la Galería de René con una exposición sobre este grupo liderado por el único que vive del grupo, que es Julio Leparc. Y la última imagen que enseño es simplemente para enlazar. Habría que hablar de Arroyo, habría que hablar de la fortuna crítica del equipo Crónica y habría que hablar de la generación mía, que es la de los Sicilia, los Broto, los Barceló o los Campano, ¿no? Gentes que sobre el camino de todos los que les precedieron siguieron creyendo que además de Nueva York, que ya se había convertido en la capital del mundo artístico, pues que seguía estando París. Y esto lo simbolizaría de alguna manera, esa continuidad, este cuadro de Barceló sobre la Grande Galerie du Louvre, es decir, sobre un espacio que es el que le convoca, pensando un poco pues en la misma línea que pensaba un Cézanne, que consideraba que el Louvre era el espejo en el que había que mirarse. Bueno, pues Barceló propone ese camino, fue mucho al Louvre junto con Campano, junto con Broto, junto con Sicilia, junto con La Comba, etc. En fin, en la historia de amor entre los españoles y París continúa y París, bueno, pues sigue siendo París. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta o...
di una conferencia una vez en París en un club de la vieja emigración económica española, las porteras de París, digamos un poco, era en la Rue de Lussac, por decir, hablar de calles, era un club del Cinquième, ¿no? del barrio de la Sorbona, y entonces me presentaba un dominico, que era el que llevaba aquella sala, y que era un hombre fantástico, navarro, un hombre navarro, y me dijo, bueno, ahora Juan Manuel les va a explicar el arte de Montparnasse a sus porteras. Y entonces hubo una que levantó el dedo al final de la conferencia y dijo, pues en mi portería vivía la mamá de Maya Picasso, es decir, que era, vamos, Marie-Thérèse Walter, ¿no? Era, por seguir hablando de calles, era una calle al lado de la Rue de Rennes, no me acuerdo ahora mismo qué calle, Notre-Dame-des-Champs, por ahí, Montparnasse, pues allí, o sea, que no iba desencaminado el dominico que me presentó. Pero bueno, no, en cualquier caso, las calles son importantes. Ha habido muchas otras galerías, aparte de las que he citado. Rosenberg, por ejemplo, el galerista de Picasso de los años centrales, estuvo en la Rue de la Boétie, donde estuvo Denis René. He citado a Stadler, que estaba en Rue de Seine, que ya no existe. Maet, ahora es Lelon, que ha heredado su fondo, digamos, de comercio, pero Maet estaba en Avenue de Messine, en Le Beau Quartier. Bueno, es así, ¿no? Después, mi generación, por ejemplo, pues Adrien Maet expuso a Xavier Grau y a Broto. Barceló tuvo durante mucho tiempo a un Marchand muy, muy activo en la figura de Yvon Lambert, que yo lo conocí en Rue de l'Échaudée, vamos, cerca de Place Fürstenberg, por Saint-Germain, y después se marcharía a la otra orilla del río. En fin, y debo decir que he citado unos cuantos artistas españoles. La densidad de artistas españoles por metro cuadrado que ha habido en París, no he citado, y tenía que haberlo hecho, a Ángel Alonso, que Andrés es muy partidario y yo también, me interesa mucho. Es un artista cercano a Talcoat y cercano a María Zambrano, es un abstracto importante. Podría citar a Joaquín Ramo, que es un artista cercano a Lucio Muñoz y a Antonio López, que hizo toda su carrera en París. Podría citar a Fernando Lerín, que es un artista también que participó en un movimiento efímero que se llamó El Nuagisme, del cual también participó Manuel Duque. Debería citar también a Antonio Gálvez, fotógrafo. Aquí en la exposición hay muchas de Jesse Fernández, pero Antonio Gálvez, que Andrés hizo por encargo mío una exposición para el Cervantes sobre él, Antonio Gálvez, que ha muerto el año pasado, hizo también fotos buenísimas de Antonio Saura, de Buñuel, de, bueno, muchísimos escritores y pintores, de Goytisolo, en fin, tiene una galería formidable de personajes. Es decir, que realmente habría que hablar también de conceptuales catalanes o preconceptuales, Antoni Miralda, Rabascal, Cifra, todos estos también tuvieron una gravitación parisiense fuerte en los años 60. Es decir, que los crónicas no llegaron a vivir, pero expusieron casi más en París que en España, que estaban medio prohibidos, ¿no? O sea, los crónicas, ¿no? Digo, Arroyo, evidentemente, Arroyo es una figura que ha tenido estudio en La Ruche, en Montparnasse, que después se pasó de La Ruche al uno que Voltaire, al lado del Sena. Y Arroyo ha participado en todas las batallas de la figuración narrativa, de la figuración crítica francesa, ¿no? O sea que, en fin, hay bastantes rincones. Andrés. Sí. Quería hacer un comentario rápido, bueno, impresionante. El recorrido que has hecho. Sí, gracias. ¿Se oye? Sí. Digo que el recorrido es verdaderamente impresionante. Y yo creo, Juan Manuel, sin embargo, que habría que enlazar, digamos, esta presencia española en general con, digamos, con los exilios políticos. Sí, sí. Porque los exilios políticos están digamos, en la base, en la segunda mitad del siglo XIX. París se convierte en, como sí, diría esto mismo, en un café de sexilé. Si hay un sitio en donde se refugien los... De todos los países europeos. Y además, de todos, ¿no? Signos, además. Y de todos signos. Españoles, sí. de izquierda y de derecha. Y hay un caso, digamos, porque, claro, ha descartado a los políticos, evidentemente, ¿no? Con toda lógica. Pero hay una frontera entre los políticos y los escritores. Estoy pensando, por ejemplo, en Nicolás Estebanés,
el sí. anarquista, el, ¿no? Sí. Canario. Canario, claro, por supuesto, que tuvo su presencia, y salvo Echea, en fin, todo el anarquismo español sí, sí, por supuesto, no. En Francia. Y luego habría que contar también con otro canario, el simbolista Néstor, que también tuvo estudio en París, ¿no? Y participó además en las historias de la Argentina. Sí, sí. Y luego habría otra cuestión, en fin, no quiero que lo desarrolle ni mucho menos, pero en fin, que quizás merecería una nota al pie, y es el caso de la relación entre algunos españoles y la resistencia política. Digo porque ayer tuvimos ocasión de mencionar cómo Fernández refugió en su casa a René Char. Ah, sí, ¿no? Sí, René Char. Es un caso muy... Siempre se menciona que, en fin, que Domínguez y González Ruano tuvieron una relación bastante, en fin, polémica, vamos a llamarla así, ¿no? Pero no se menciona al otro lado, es decir, la participación de a algunos españoles en las batallas de la resistencia. Tienes razón. No, en concreto, cuando enseñé el cuadro de Hernando Viñes, de su mujer, Lulú Jourdain, escuchando la radio de Londres, Viñes y su mujer eran de la resistencia, y muchos de los pintores españoles también andaban en esos círculos. El boletín de la UIE refleja la conexión resistente de muchos de estas gentes. En ese boletín, por ejemplo, está un jovencísimo Jorge Semprún, que hay que mencionar también a Semprún. De hecho, tuve una foto de Semprún metida y al final cayó en mi poda, pero Semprún es evidentemente una figura franco-española importantísima, lo mismo que luego Juan Goytisolo también, ¿no? O sea, evidentemente. O sea, y en general también habría que mencionar la presencia de una revista y editorial como Ruedo Ibérico. O sea, Ruedo Ibérico, donde colabora Saura, donde colabora Millares, donde colabora Pepe Ortega, que también parte de su vida la pasa en Italia, pero otra parte la pasa en Francia. En fin, esta es una historia bastante inacabable, pero bueno, espero que las pinceladas y todo el curso, espero que los que hayáis seguido el curso, pues os haya dado una visión coral, digamos, un poco de esta historia. Y agradezco mucho, bueno, me hubiera encantado escucharos ayer, os escucharé en diferido. Pues muchas gracias.